Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Maker, las más recomendadas. En el episodio de hoy vamos a estar haciendo Riddle Me This, o sea, básicamente un acertijo. Parte 11. Por Ben. Creo que está. Es de Super Mario World la tapa, así que. Es un acertijo, ok. Dos puertas. No puedo pasar por acá. Pero tengo esto, así que me lo voy a llevar. Vamos a la derecha. ¿Hay algo distinto acá? No, pues la misma. Ok. Las puertas son para reiniciar el truco. Ok, entonces. Puedo ir por acá y puedo tirar esto, ¿no? No. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que tirar el. Esto lo tengo que dejar. Eso. Cuando venga para acá, lo voy a soltar. Ahí. Entonces. Ahí está. ¿Y eso qué significa? Ah, ok, ya entró. Ahora puede salir la bomba. Y va a explotar y va a empezar a explotar. Va a sacar otra, va a explotar y va a ir. Hasta que va a romper el cuadrado. Creo que tenía que salir antes la bomba, pero como me moví no salió. Probablemente. Me imagino que la bomba tenía que haber salido antes y pasar por la. Por las monedas, pero no importa. Aún así funcionó. Así que ahora se va a abrir el camino. Ahora el problema va a ser que deje de. Oh, no. Ok. Hay algo que no entendí. ¿Y cómo debo irme hacia arriba entonces? Esa es la pregunta. ¿Cómo debo? Ok. Hay algo que no estoy haciendo bien. Porque no voy a lograr saltar la bomba. Quizás si rompo el cuadrado y después reinicio la habitación, el cuadrado va a estar roto. Pero yo voy a tener el trampolín en mi mano. Y el trampolín me puede ayudar a llegar allá. A ver, intentemos de nuevo. Ok, me gustan estos niveles medio acertijos. Me gusta, me gusta, me gusta. Hagamos que salga la bomba. Ok, reiniciemos la habitación. Claro, está roto. Perfecto. ¡No! Dejen el. Esto al otro lado. No importa, estamos bien. Ya está. Ok, ahora tenemos un casco. Ok, esto es fácil. Tenemos que simplemente saltar con esto. Pero. Ahí, perfecto. ¿Qué tienes? ¿Nada? Sí, ya sabía. Esto es fácil. Ok, quizás lo arruiné. De hecho, lo arruiné. Porque no puedo ser tan rápido como para agarrarlo y colocarlo, ¿no? No. No importa, no importa. Es verdad, lo arruiné. Ok. No, no va a llegar. Voy a tener que esperar un poquito a que avance.
Perfecto. Cuidado. Perfecto. Ok. Si avanzo, voy a pegar a la P. La P va a activar eso, probablemente pegándole a la bomba y abriéndome el camino, pero no voy, me voy a quedar atrapado. ¿Qué pasa si me quedo acá mientras esto avanza? ¿Me va a matar o no? No, pero no me va a dejar avanzar. Ok. Okay. Hasta que perdí el. Oh, okay. Me equivoqué, pero bueno. Alcanzo, 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 alcanzo. No, no alcanzo. No. Ok. Vamos a tener que matar. Lamentablemente voy a tener que matar. Ojalá haya checkpoint en esta etapa. Pero ya sé lo que tengo que hacer ahí. Tenía que usar el Pou de plataforma. Traté de ser genial y no me salió. ¿Puedo acá? Sí. Oh, perdí el. No importa, puede ser peor. No. Oh, bueno, creo que no importa. Sí, sí importa. No, no importa. Ok. La clave está en no ser apurón. Lo vamos a tomar con calma. Llegó. Sí, llegó. Ok, dejemos esto. Dejemos esto ahí. Y aplicamos esto para acá. Perfecto. No hay por qué apurarse. Ahora tenemos la P. Dejemos esto acá. ¡Boom! Puerta. ¡Bien! ¡Wow! Era corto. Igual me demoré, pero era corto. ¡Pim! Perfecto. Nada mal. Etapa cortita, pero buena. Así que en el próximo episodio de Super Mario Maker, etapas recomendadas, vamos a estar haciendo ojalá una etapa más larga. Nos vemos en aquella ocasión. Adiós.